cumplimiento de condena de Fernando, que en principio se evaluó por el de condena. Empezamos a realizar lo que son la actividad de investigación y se fueron desarrollando, digamos, se fueron obteniendo indicios que nos, prácticamente nos decían que no había sido una fuga. Entonces, a medida de eso, empezamos lo que es a iniciar lo que es la investigación y situándola, digamos, en tres fases, ¿no? Empezar a obtener, digamos, lo que son las declaraciones, las solicitudes a los formadores de los recibidos de teléfono, las prestaciones bancarias. Una vez que realizamos todo ese análisis, aparte de la primera declaración que se le hace a Hermida, observamos ya una serie de indicios de que no correspondían a lo que nos estaba mencionando en su declaración. Conforme así, sí que por el entorno, digamos, de Fernando, sí que correspondía de que decían que no, que era imposible, digamos, que se había dado la fuga. Porque no. Yo recuerdo que en el mes de agosto, como declaración final de prisiones, después que realmente nos dice dónde salía, dónde lo sabe, dónde sale Fernando a los fines de semana, cuando daba permiso, dónde se quedaba, con quién estaba. Y ahí ya este funcionario de prisiones nos empieza a decir que posiblemente él había escuchado de que se había ido para Portugal, que se había ido, podía marchar. Pero bueno, eso fue todo, yo creo, un montaje todo.